¿Sabes cuántas horas tiene la semana? Fácil de saberlo, ¿no? 7 días por 24 horas nos da 168 horas. Puede parecer bastante tiempo, pero ¿te sucede mucho que no pasas momentos familiares o momentos importantes porque tu trabajo ocupa demasiado tiempo? Pues no te preocupes, en este vídeo te vamos a demostrar cómo administrar mejor tu tiempo y que dediques más espacio a lo que realmente importa. Laura Van Der Kamp, en su libro Cómo tener control de su tiempo libre, nos enseña que tú puedes tener más tiempo para aquellas cosas que siempre has deseado. Los estudios de Laura Van Der Kamp indican que todas las personas exitosas buscan dar el tiempo necesario a las cosas más importantes y que además buscan invertir sus 168 horas semanales en lo más relevante. La autora aporta una visión sugerente sobre el ahorro del tiempo. Fíjate en esta afirmación. No construimos las vidas que queremos al ahorrar tiempo. Construimos las vidas que queremos y luego el tiempo se ahorra por sí mismo. Este es un cambio de perspectiva respecto a la gestión del tiempo. En uno de sus ejemplos, objetos de estudio, Laura Van Der Kamp habla de un grupo de mujeres que se ganaban la vida haciendo malabarismos. Ellas tenían un equilibrio perfecto entre trabajo, familia y compromisos personales. Una de las mujeres del estudio, al llegar a su casa en una ocasión, se encontró con una eventualidad. Su calentador había fallado y su sótano se había llenado por completo de agua. Ella no perdió la calma y decidió invertir su tiempo en resolver el problema. Esta solución duró 7 horas y, sin embargo, su ritmo de vida no se alteró. ¿Qué te hubiera pasado a ti si te hubiese ocurrido lo mismo? Esto demuestra por qué es tan importante que tú sepas distribuir tu tiempo en las cosas más relevantes para cuando se presente cualquier eventualidad imprevista, te administres y resuelvas esa eventualidad. La tan consabida frase "no tengo tiempo", que tantas veces hemos repetido, significa realmente que esa tarea no es tan importante para ti. Por ello, maneja tus prioridades como lo harías con un calentador de agua averiado. Admitir que no quieres hacer una tarea en concreto porque no te interesa es un buen paso para empezar a organizar tu tiempo. Identifica qué es lo que debes y quieres hacer, para empezar a priorizar y administrar tu tiempo en tu día a día. Plantéate objetivos, que tengas varias metas te obligará a que tengas una agenda. En tu agenda colocarás todo aquello que es relevante para ti. En esa agenda vas a escribir una lista con tres títulos: carrera, profesional, relaciones y tú mismo. Escribe dos o tres asuntos bajo cada título y colócalos en una agenda semanal. Hacer esto no te tomará mucho tiempo y al hacerlo estarás dando el primer paso para ser más organizado. Y ahora vamos a mirar detenidamente los números. Estos no mienten, una semana tiene 168 horas. Y si tú te dedicas 56 horas de ellas a dormir y 40 a trabajar, dejas unas 72 horas libres. Y aunque trabajaras más de 40 horas, sigues teniendo bastante tiempo libre. No te equivoques, hay tiempo. Incluso si estamos ocupados, tenemos tiempo para lo que verdaderamente importa. Y cuando nos centramos en lo que importa, podemos construir las vidas que queremos en el tiempo que tenemos. ¿Qué es lo que quieres hacer en el tiempo que tienes de vida? Déjame un comentario y si te ha servido el vídeo, dale al like y suscríbete activando la campanita de las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente.